lápidas son de un color amarillo intenso, dorado. Están agrupadas en inflorescencias en forma de racimo cónico y contienen gran cantidad de néctar, lo que convierte a esta especie en muy útil para la apicultura. El fruto es una legumbre típica de todas las especies de esta familia. En la madurez es chata, de color grisáceo y aloja en su interior entre 1 y 3 semillas. Desde el punto de vista ecológico, el Ibirapita es una especie importante porque puede establecer interacciones con otras especies de plantas y de animales. Generalmente en la madurez, los árboles en el interior de la madera se ahuecan y dentro de esas oquedades pueden refugiarse otros animales. En la corteza externa, debido a las grietas longitudinales y a la acumulación de agua y humedad que en ellas se producen, se convierte en un ambiente propicio para que puedan habitar sobre ellas otras especies epífitas, helechos, cactus y bromelias. La madera de la caña fístola se utiliza en carpintería en general y en cuanto a los usos en medicina popular, se le atribuyen propiedades curativas a las raíces, a las hojas y a las flores. De la corteza se obtienen taninos, que son pigmentos de color rojizo que se utilizan para teñir fibras y curtir telas. El Ibirapita es una especie nativa para Argentina. Habita selvas del nordeste, a donde se encuentra creciendo naturalmente en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe. También habita países limítrofes como Brasil, Paraguay y Uruguay. En Uruguay particularmente se la conoce como el árbol de Artigas, ya que el Ibirapita era la especie preferida del caudillo José Gervasio Artigas.